what's up guys, it's Mario, and in today's video, I'm gonna go over Museo Nacional de Antropología Part 2. So in this video, we're gonna go over the history of Mexicas, also known as the Aztecs. We're gonna learn about this prophecy. This prophecy is a prophecy that the Mexicas, the Aztecs, were following from the god of sun and war that stated that whenever they find an eagle sitting on top of a cactus eating a snake, that will be the spot where they will build their new city, the city of Tenochtitlan, modern day Mexico City. We're also gonna learn about Teotihuacan, another famous archaeological site in Mexico City. Last but not least, we're gonna go over the Mayans guys, the Mayans history, the culture, the rituals, and one very important person that really sticks out is Yuri Norasoff. Now, Yuri Norasoff, believe it or not, was able to decipher the Mayan code, the Mayan language, without visiting Mexico. Because of the Cold War, he was not able to leave his country, but he was still able to decipher, and because of his work, his contribution to society, now we could understand the culture, the rituals, the way the Mayans lived back in the day. So we have a lot to thank this guy for. I hope you guys like this video and support this channel. Don't forget to smash that like button and subscribe to this channel. Thank you very much, guys. Appreciate it. Mira, ya está representado en este muro, en piedra, en el mármol, así escrito. A mí lo pusieron, que es el códice que habla de los mexicas cuando salen desde Tuaztlán hasta que llegan a la Tenochtitlan, ¿ok? Entonces, se llama también códice Boturini, ¿ok? Porque le perteneció alguna vez al caballero Lorenzo de Boturini y la tira de la peregrinación. Esta palabra de peregrinación, pues a mí no me gusta tanto porque es una palabra que tiene una connotación católica, pero... Pues. Vámonos, vente. La columna. Esta columna es muy icónica y es la que separa o la que para esta sombrilla invertida. Entonces, si se dan cuenta, fue una obra de ingeniería muy bonita porque es un paraguas invertido. Entonces, en realidad no hay nada que lo sostenga la columna invertido, que esta parte. Y en la parte de arriba está el escudo de México, está el águila real, una serpiente. Aguas con esta serpiente en el pico porque... Allá vamos a encontrar alguna diferencia. Y abajo en sus patas hay dos personas. Una que está volteando hacia allá es un español. Y este que voltea hacia allá, pues, es un indígena. En el medio hay una semilla, este es un árbol. En el medio es el maíz, la agricultura. Y en la parte de abajo hay una espada que se mete en el sol y representa... Pues icónicamente el momento de la llegada de los europeos a este continente. Aunque amigos, los europeos no trajeron los metales. Obviamente en Mesoamérica los usa, no tan de manera tan avanzada en este momento como en el viejo mundo, pero los metales y la rueda ya se usa en Mesoamérica. Y probablemente que la rueda no se pueda usar tanto en Mesoamérica por las condiciones de transportación, porque no hay vacas, no hay burros, no hay caballos. Los hubo aquí, pero cuando el humano se los come, se extinguen y regresan cuando los españoles los traen, ¿ok? Y abajo tenemos dos animales que bajo la concepción de Mesoamérica son extremadamente importantes. Es un felino, o sea, un puma, un jaguar y un águila. ¿Por qué? Porque además es la manera como los guerreros en Mesoamérica se atavían. No solamente usan las pieles ni las plumas de esas aves. Pueden ser de un cocodrilo, de un tapir, de un venado. Pero también representa dos de los días, dos de los 20 días del calendario en la Mesoamérica. Entonces es un águila y es un jaguar. Y si lo decimos en náhuatl sería un cuautli y un ocelotli. ¿Okay? Y esta caída de agua representa la caída como la danza que estaba acá de los voladores, que es la caída prácticamente de los cuatro rumbos del universo. Y la persona que está parada en el medio es el centro de la creación y da 13 vueltas hacia abajo. Entonces es el plano celestial, es el plano de la tierra y nos lleva al plano debajo de la tierra. Yo antes le llamaba inframundo, pero también inframundo es una palabra extremadamente occidental. Inframundo tiene que ver con un mundo de sufrimiento. Y Mesoamérica, el mundo de los muertos, no es así. Entonces, desde mi punto de vista, es incorrecto llamarle inframundo, pero para que lo ubiquen, pues inframundo, el mundo de los muertos. ¿Okay? Así percibe su mundo Mesoamérica, en tres niveles, de manera general.
celestial, terrenal y el mundo de los muertos. De la plano terrenal al mundo celestial hay 13 niveles. Recuerden, hay 88 constelaciones, pero 13 están en la línea del zodiaco. Y obviamente en Mesoamérica no les llamaba Sagitario o Orión, no. Ellos le pusieron una tortuga, una serpiente, los animales que hay en su entorno. Identifican no solo esas 13 constelaciones, también la estrella polar, el sol, la luna, muchos movimientos astronómicos, Marte, Júpiter, Saturno, Venus. Eso es sus dioses allá arriba, que allá arriba. En la tierra son sus gobernantes, que es una deidad en la tierra. Y allá abajo, la muerte, que así se percibe la Mesoamérica. De lo que caminamos de castillo aquí, yo ya les conté cómo de manera en la arquitectura, en su manera de pensar, de ver el mundo, Mesoamérica percibe su universo. Y yo tengo una pregunta, a ver si me la pueden contestar. ¿Cómo perciben ustedes su universo? ¿En torno a qué gira? Ya saben que Mesoamérica, el mundo celestial, las constelaciones, sus ciudades son recreaciones del cosmos, la arquitectura, pirámides, la montaña sagrada, bla, bla, bla. ¿Ustedes en qué gira su mundo? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es su cosmovisión de la vida? Pues casi lo material, ya. ¿Cómo es lo material? Exactamente. ¿Se escucharon lo que dijo? Lo material. Entonces sí, la familia es importante, pero sí, si nos ponemos hoy a responder, todo gira en torno así, extremadamente. Entonces, pues Mesoamérica también, porque saben que también el dinero es importante, pero hay mucha ciencia, hay mucha observación, y eso yo creo que ya lo perdimos. Hace como un año creo vi una noticia en un país que les preguntaron a unos adolescentes que leyeran en un reloj de manecillas la hora, y no lo pudieron hacer. Pues de manecillas. Sí, imagínense, ya si les preguntamos el nombre de las constelaciones, la estrella polar, cosas sencillas que se supone que sea. A mí desde la primaria me las enseñaron. Pero qué tal saben el nombre de todos los que son de la selección y quién sabe. ¿Sí? A ese sí, aquí de memoria se lo sabemos todo. Entonces, digo, hay que encontrar un equilibrio. De esta peregrinación, pues más o menos como de 1100 y cachito al 1325, más de 200 años. Desde que salen de Aztlán, por eso le llaman los aztecas. Pero cuando llegan a Tenochtitlán, dejan de llamarse los aztecas y se convierten en los mexicas, porque fundan la México Tenochtitlán. México significa, tiene varias connotaciones, ¿sí? Tal vez la que más han escuchado, aunque no sé si sea la más real, el ombligo de la luna. Y la otra es el lugar de Huitzilopochtli. Y Tenochtitlan, el lugar de las tunas. Tenochtitlan, lugar. Que así de fácil. El preclásico, ya saben qué es eso. Pero tuvo su esplendor en el clásico. En el clásico. Teotihuacán no es el nombre original de esta ciudad. Nadie lo sabe. Y no se sabe quiénes fueron los gobernantes. No se sabe qué idioma hablaban. No se sabe a quién están dirigidas sus pirámides. Si es que están dirigidas a alguien. Pero Teotihuacán está escrito en náhuatl, y ese no es el nombre original de esa ciudad, porque puesto que ahí no se habló el náhuatl. Y esa pirámide, cuando han ido a Teotihuacán, ¿alguno de ustedes? Esa pirámide del sol y la pirámide de la luna no están alineadas ni al sol ni a la luna, pero alguien les puso así, y alguien les puso Teotihuacán, ¿ok? Entonces, la más poderosa en el clásico, y pudo haber sido la más poderosa en toda la Mesoamérica. Su extensión corre alrededor de 20 a 22 kilómetros cuadrados. Y hablando de números, acorde a la arqueología, entre 100.000 a 250.000 personas lo habitaron, ¿okay? El recinto sagrado que ustedes visitan, donde está la pirámide de la luna, la pirámide de la serpiente emplumada, es solamente el lugar de los gobernantes, ¿okay? Los reyes. Este es el mapa de la Mesoamérica. Entonces, empieza del norte, de lo que es la parte norte de México, Aridamérica, y Oasis América, y ya saben por qué se llama Aridamérica, nada más vean el color. Es puro desierto, ¿okay? Árido. Montañoso. Entonces, aquí, y aquí ya lo ven, aquí el patrón, agricultura. Entonces, son estas áreas culturales, las culturas del norte, del occidente, las culturas del altiplano central, obviamente, esa agua es la Ciudad de México. Ya no es así, pero era así, ni yo la vi, nadie la vio. ¿Qué? Los españoles cuando llegaron, la vieron. Y cuando lean la crónica de Bernal Díaz del Castillo, léanla, porque cuando describe
Tenochtitlan, de Paso de Cortés. Paso de Cortés es en medio de los volcanes. Casi, casi se puedan poner a llorar. ¿Cómo lo describe Tenochtitlan? Teotihuacán está representado por esta máscara de obsidiana. Esta es la parte de Oaxaca, entonces vamos a ir a esta. Esta es la parte de las culturas del Golfo, los totonacas, los huastecos, los olmecas, desde el preclásico, desde luego, y de aquí hacia allá abajo, todo el mundo maya. ¿Okay? Entonces recuerden, no son contemporáneos, siguen un relativamente patrón, como ya lo ven, en la cerámica. Entonces no son amigos, pero pues tienen que ser amigos. ¿Por qué? Porque este que está aquí necesita lo que tiene ese allá, este que está acá necesita acá. Entonces el comercio hace girar la agricultura y la guerra, ¿ok? La guerra es sobre todo de carácter ritual, pero pues, conquista, ¿ok? Mucha guerra. Ni los mayas nunca fueron amigos entre ellos, menos los del clásico, todo el tiempo se estuvieron peleando, no hablaban el mismo idioma. Hay algunas alianzas, pero esas alianzas, igual que el día de hoy, se van a romper, ¿ok? Entonces, así se conforma la Gran Mesoamérica, y Covarrubias trató de expresar en su mural los materiales que hay en las distintas zonas. Entonces, si se dan cuenta, no es las mismas piedras que hay aquí, que hay allá, dependiendo si es bosque, si es tropical, si es frío, si es caliente, si es húmedo, si es la selva, si es la costa. Entonces, esto que está acá no lo tienen allá, pero esto que está acá no. Entonces, eso van a comerciar. Ojo, comerciante. El comerciante ocupa un lugar importante en Mesoamérica. No les podría decir que hasta acá arriba, pero sí abajito de los gobernantes. Y todo es caminando y navegando. Porque recuerden que no hay vacas, no hay burros, no hay caballos. El animal pues, que se puede domesticar, pues, ¿cuál podría ser? El perro, también se lo comen. El venado es muy veloz, no lo pueden domesticar. Hay guajolote, hay conejo. Y las abejas también, la extracción de miel es importante. ¿Okay? Entonces todo lo que ven aquí es todo lo que se comercia. Desde producto terminado hasta materia prima. De todo. Réplica. Desde luego, ese es el templo de la serpiente emplumada. No sabemos a quién está dedicado, pero tiene una connotación y relación importante con el tiempo, ¿ok? Por los elementos. Esta es la pirámide de la luna, 46 metros de altura, no tiene relación astronómica con la luna, y esas son los 63.5 metros de la pirámide del sol, tampoco no tiene relación del sol, pero si la tiene en el punto de vista de la agricultura, para cazar el momento en que se tiene que cultivar, dejar reposar la tierra, y el momento que va a llegar la lluvia, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, el agua que está en el medio. Este es el plano arquitectónico, arqueológico, como a 1 a 40.000, no sé, 1 a 1 millón, 20 kilómetros cuadrados. Esta ciudad se construyó, tiene un eje de la parte norte, que es donde está esta pirámide. Esta pirámide de Teotihuacán se encuentra aquí, en la parte norte, perdón, en la parte sur. Esta pirámide se encuentra aquí, en la ciudadela. Y esta es la pirámide de la luna. Esta ciudad se construyó de norte a sur. Es decir, esta es la parte más antigua y la pirámide de la serpiente emplumada es la parte más contemporánea. ¿Okay? Esto que le llaman la calle de los muertos ni era una calle. ¿Okay? Y pues, así le pusieron los arqueólogos. ¿Okay? Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, esto es lo que vistamos. Entonces, y alrededor es una ciudad enorme que se abre a 20 a 22 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea de cuánto es esa en dimensión, pues es como una tercera parte de lo que hoy es la Gran Ciudad de México. Y aunque no lo crean, no es la ciudad territorialmente más grande en Mesoamérica. Hay ciudades que casi le doblan en extensión territorial. Esta ciudad se hizo muy rica por el comercio, porque está situada exactamente en el centro de la Mesoamérica y controlaba muchas cosas, pero sobre todo la obsidiana. ¿Por qué no están los ríos y los lagos? ¿No se ven los lagos y los ríos? No, porque están un poco más hacia la parte norte. Okay. Esa ciudad, Teotihuacán, en contraste con Tenochtitlan, que está en el centro histórico, esa sí se construyó en tierra firme. Esa es tierra firme, ese sí es un valle. La ciudad de los mexicas, esa se construyó en agua, pues es como un pequeño islote. ¿Okay? Entonces, así. La serpiente emplumada. ¿Y por qué está pintado? Porque así lucía no solamente Teotihuacán, toda la Mesoamérica, al menos en sus partes muy importantes, así. Entonces, amigos, en contraste con lo que ustedes puedan pensar, toda la estructura de una pirámide es tierra.
es adobe, es tierra así apisonada, comprimida más no poder, toneladas, millones de piedras. Así que ya tiene la forma de una pirámide. Y estas piedras en el exterior le dan la forma del talud y el tablero. Este es el talud. Y este recuadro grandote se llama tablero. Entonces esas piedras no sostienen toda la estructura de millones de toneladas de tierra que hay adentro. Solamente le dan un toque arquitectónico, por así decirlo. Pero no sostienen toda la pirámide, ¿ok? Entonces si las quitan, no se va a venir abajo, ¿ok? Entonces así. Y hay mucha piedra. Aquí en el centro de México, sobre todo piedra volcánica, porque la Ciudad de México está rodeada de volcanes, de montañas. Pero si van al mundo maya, al menos en la parte norte, o sea, en el Mayab, pues no hay nada de montañas, no hay nada de volcanes. Entonces es la piedra caliza, la piedra del subsuelo, ¿ok? Entonces, así. Y estas piedras en el exterior alguna vez se recubrieron con un cemento, que es un estuco, así se llama estuco. Y la capa de estuco es finita, pero ese estuco alguna vez estuvo pintado así, tal vez. No aquí, solo en Teo, toda Mesoamérica. Y los colores se extraen de la naturaleza, de los diferentes tipos de plantas, de arcillas, de minerales, de conchas del mar. Fíjense, hay algunas asociaciones aquí con elementos del mar. Eso nos remite al mundo de los muertos, ¿ok? Algunos colores, sobre todo ese moradito azul, se extraen de conchas. Pero esas conchas no están en la playa, esas conchas están metros hacia abajo. Es que la pregunta es, ¿cómo les acaban? Y con esto les quiero decir que hay muchas cosas en Mesoamérica que son complicadas de contestar, ¿ok? Muy complejas, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo construían? Entonces, el hecho de que no tengamos una respuesta certera, no lo traten de explicar de otra manera, son humanos y pues vean cómo, a qué grado llegó su conocimiento de crear esto. Entonces, la asocian con la tormenta, con la lluvia, con el trueno. Eso me parece una hipótesis correcta, pero el nombre ya no. Porque ahí no se habló náhuatl, pero así le llamaron. El original. Entonces, vean el tamaño del monolito. ¿Cómo pueden transportar eso? Sin caballo, sin burro, probablemente usando troncos. Y les digo esto porque en el mundo olmeca, las grandes cabezas que hay, esas piedras, no hay en el mundo olmeca. Eso quiere decir que las tuvieron que comprar en el sur, transportarlas río por las balsas y pues, trabajarlas. Aquí hay cabezas. Imagínense una ceremonia de un ritual cuando algunos artesanos de Copán, Honduras, viajaban a Tikal, Guatemala, para llevarle al gobernante envuelto en un envoltorio sagrado la escultura que le había encargado años trabajando en ella. Imagínense, parándose enfrente de él y así casi, ojalá que le guste, si no aquí, no, pues imagínense, porque esas historias se dieron. ¿Cómo se llama la piedra de vuelta? Jade. Escritura. No hay escritura aquí en Teo. Hay algunas, pero no es la de este pueblo. Entonces, esta piedra que está allá es una de las piedras más icónicas. Esta estela habla, ¿ya vieron los glifos? ¿No? Ahorita los van a ver. Pero habla de dos grandes personajes. Bueno, en realidad tres. El personaje que tenemos ahí central, que es uno de los gobernantes muy increíbles de Tikal, que tuvo en su apogeo, en el clásico, desde luego, y es cielo tormentoso. Pero a los costados vamos a ver este tipo de atavíos, de aquí. Eso quiere decir que cuando descifren esa piedra, que ya está descifrada, ahorita que veamos los glifos, en el año 378 de nuestra era, dos personajes encabezaron también a un ejército, y esos personajes se llamaron Sillacaj, pájaro humeante, y se metieron de una manera tan importante en el mundo maya, si no es que lo conquistaron, entonces, del 378 de nuestra era. Entonces, imagínense el poder de esta ciudad para desplegar un ejército, cruzar más de 1000 kilómetros. Entonces, no lo digo yo, ahí está escrito, y ustedes me dirán en dónde. Acá. Cielo tormentoso, aquí está. Otro brazo. Todo su tocado, aquí está su rostro, su barra de serpiente y céfala. Aquí está Sillacaj, pájaro humeante. Esta es probablemente la escultura que se encuentra allá, en la pirámide de la serpiente emplumada. Pero ustedes van a decir, ¿y dónde dice todo eso?
y esta es la escritura maya. La escritura maya se compone de 500 a 800 glifos como estos, ¿ok? Entonces la escritura maya hoy se puede leer. Y hay un champollion para los mayas. ¿Saben quién es champollion? No. Nadie. O sea, les digo quién es. Pero entonces esta escritura es fonética silábica. Es decir, cada glifo significa una sílaba o un sonido, ¿ok? Así. Así de fácil y sencillo. Desarrollaron una escritura perfecta, ¿ok? Entonces, no es nada fácil, desde luego, este mundo de la epigrafía, pero es muy bonito. Y ese precio de años grabándose los glifos paga. ¿Por qué? Porque cuando se paren enfrente de esto, tal vez no puedan descifrar todo, pero con que descifren un 60-70%, es una genialidad. Y pueden leer en el propio idioma en que fue escrito, hace más de 1500 años en el clásico. Y pueden saber quiénes son estos, pueden saber fechas, pueden saber batallas, rituales, nombres de dioses. Esta información es la que en Teotihuacán no hay. Entonces, no se sabe nada. ¿Qué? Entonces, los mayas no le pusieron Teotihuacán a esta ciudad. ¿Qué? No, los mayas no. Pero sí alguien en Mesoamérica. Entonces, vean el atavío. Todo este atavío es todos los de Teo. Y el champollion para los mayas es un ruso. Ya falleció. Entonces, él se llamó Yuri Norozov. Y la historia de cómo descifra los glifos es totalmente impresionante. Tal vez se las cuente, tal vez no, no lo sé. A ver, vámonos. Todos los arqueólogos eran gringos, eran ingleses acá, y que nadie le creía. Cuando él decodifica eso, nadie le cree. Porque dicen, ¿cómo él, que nunca ha estado aquí, nos va a ganar la partida? No, él no tradujo, o sea, él no pudo decodificar todos los 800 glifos, pero él encontró el patrón de lectura de la escritura. Entonces, él le dio al mundo la clave de cómo leer esos glifos, ¿okay? Y eso sucedió en los 50, los 60, del siglo XX, o sea, hace nada. Y pues es un régimen comunista, entonces no puede salir de su país. Pero cuando cae el muro de Berlín, en el 89, él puede ser libre y viaja aquí a México. Y hay un video muy bonito cuando él está aquí, como en 1997-98, y está en la sala de los mayas. Pero ya es muy viejito, ya tiene como 80 años, y finalmente pudo visitar. ¡Ay, qué padre! Todo lo que él hizo, lo vio y no se quedó con las ganas. Ay, de vida. ¿Cómo era que se llamaba? Yuri Norozov. Yuri Valentiro. Ya saben cómo son. Muchísimo valor, su aportación. Sí. O sea, es invaluable lo que él hizo. Es, no y tiene. Nadie, nunca lo han así como. Ah, sí, pero puso. Sí, sí tiene un gran reconocimiento, pero ¿alguien de ustedes lo conocía? No. No, pero ¿qué tal el Chicharito? ¿Qué tal el Chicharito? ¿Qué tal el América? ¿Qué? El Chicharito, ¿verdad? Sí. Yuri Norozov recibió la máxima distinción que puede recibir del gobierno de Guatemala y de México. A un extranjero que no sabe nada. Pero sí hay algunas personas que nos interesan.